Bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Como habéis visto, pues he terminado de pintar el fuselaje, le he quitado ya todos los papeles y el resultado pues es bastante aceptable. No es perfecto, yo no soy un pintor profesional, pero vamos, ha quedado suave. En algunos sitios hay algún fallito, así que de entre 0 y 10 yo le pondría un 7, un 8. Está bastante bien. Aquí al quitar la cinta de carrocero se me ha levantado la pintura y solamente aquí y allí, y eso debe ser porque me he olvidado limpiar y desengrasar esta parte antes de pintar, así que esto hay que repararlo. Y me iba a poner a instalar ya la estructura de la cabina, que está preparada aquí. Pero antes he puesto esta pieza del que cierra la parte de morro y resulta que el agujero este por donde pasan las dos barras de la estructura está cerrado, o sea que esto hay que ponerlo antes de poner la estructura. Entonces la he puesto ya en su posición y solo falta instalar el panel de instrumentos, que es lo que fija ya la distancia correcta entre esta cara y aquella. El panel de instrumentos también lo he preparado, está aquí ya pintado. Y eso es lo que voy a hacer ahora, lo voy a colocar en su posición, porque antes de colocar la estructura lo que voy a hacer es instalar la bandeja que va por esta zona por donde van todos los cables de los instrumentos. Entonces para ello la distancia entre esta barra y aquella tiene que estar ya perfectamente definida para remachar unos soportes.
está la posición final, ya está todo sujetado, tanto por la barra que corre interiormente como por la parte de arriba. Y ahora es el momento de diseñar la bandeja para sujetar, como he comentado, todo el tema de regletas de conexión, etc. Tenemos ahora mismo este estado del fuselaje antes de pintar, y se me ha olvidado comentarlo en un vídeo anterior o anteriormente. Habíamos remachado toda esta fila, pero se nos había olvidado poner esta pieza de aquí. Es decir, antes de pintar el fuselaje he tenido que quitar todos estos remaches, introducir esta pieza entre el revestimiento y el marco de aluminio que hay debajo y volver a remacharlo. Esta pieza es sobre la que va instalada el techo de cristal, junto con esta otra que va por encima. Entonces, llegado el momento, pues habrá que remachar esta pieza aquí. Y entre las dos irá metido el techo del hexán. En un vídeo anterior habíamos hecho los taladros para poder sujetar estas piezas en el tubo, que son las que dan forma al techo del hexán, y le habíamos puesto a una distancia de la barra principal de la estructura. Y bueno, pues después de poner el techo, hacer algunas pruebas, me he dado cuenta que no se hace como yo he hecho. Entonces vamos a ver cómo se hace realmente. Se hace así, pero el orden en el que hay que hacer las cosas es distinto. Lo vemos ahora mismo. Una vez que está puesto el tornillo, voy a buscar el agujero que hice en el tubo que va por dentro. Ahora voy a poner otra puerta aquí. Ahora voy a hacer lo mismo con el del otro lado. Ya están puestos, apretando con los tornillos estos pasantes para que se junten las dos caras, y con una pinza en uno de los agujeros que hice inicialmente, que es la que define la posición y la distancia, esta de aquí. También he colocado esto porque el error que cometí fue
Bueno, ver que esto está más o menos perpendicular y fijar la posición que fijaba este giro. Pero no se hace así. Primero hay que poner el techo del Exxan. El techo del Exxan trae unos agujeros en esta diagonal. Y estos agujeros, pues, tienen que caer, como se ve aquí, porque ya los he hecho. Tienen que caer en el centro aproximadamente del nervio. En este no hay agujero, habrá que hacerlos posteriormente, pero aquí en las dos diagonales ya vienen hechas. Entonces voy a colocar esta pieza con pinzas, voy a colocar el Lexan entre las dos y se procedería a hacer los agujeros. La posición definitiva del techo del Lexan. Como vemos, con la posición que yo hice así a ojímetro de ponerlo vertical, los agujeros que hay en el Lexan no coinciden con el centro. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer que esta línea de agujeros que viene en el Lexan coincida con el centro del nervio. Lo mismo los dos lados. Después habría que taladrar, que ya están hechos porque ya lo he hecho. Y fijarlo con pinzas. Así es como queda fijado. Ya están todos los taladros en el centro del nervio, en los dos lados, y quedaría sujeto el Lexan. Ahora lo que pasa es que los agujeros que yo hice por aquí, pues algunos coinciden y puedo meter el remache, pero otros no. Entonces vamos a ver cómo lo soluciono, quizá agrandando un poquito estos de aquí, porque como esto no es estructural, puedo ponerle un remache más grande del que estaba previsto. O que el remache realmente agarre en el tubo y que la cabeza pues tape el agujero que es un poquito más grande. Esto no es estructural, esto solo es para darle forma al techo. Pues ya están fijadas las dos costillas estas en su posición. He tenido que repasar todos los agujeros, excepto estos tres que estaban bien, y esto que los he añadido para cerrar aquí las dos lengüetas que se quedaban abiertas. Aquí no sé si poner otro más. No, creo que lo voy a dejar así. Y aquí el último está pendiente porque aquí es donde va, se sujeta también la bandeja que soporta las eslingas del paracaídas. Como se ve por aquí, voy a usar la linterna. Aquí coinciden los agujeros que hacen sándwich entre esta pieza metálica, el Lexan y la pieza de arriba. Coinciden todos los agujeros sin problema. Una vez que tenemos esto colocado ya, ¿qué más se puede hacer? Pues lo siguiente sería empezar a poner en su posición el parabrisas, que también es del Lexan. Para ello, esto tiene que estar ya perfectamente situado. Y hasta que no se ponga el soporte del motor aquí, que va a su vez atornillado a la estructura a través de unos agujeros que hay que hacer aquí, pues esto no va a quedar en su posición final. Esto, de hecho, se puede mover un poquito hacia arriba o hacia abajo. No sé si se ve. Y hasta que no esté fijado con la estructura que soporta el motor, pues no se puede hacer. Así que desgraciadamente con la estructura nos tenemos que parar aquí. Y lo siguiente que sí se puede hacer es, ya lo comenté en un vídeo anterior creo, es la plataforma que sujeta los cables, la centralita del motor, los borneros de las baterías, etc. Y para eso he pensado usar las plantillas que se usaron para colocar la estructura. Pues ponerlas remachadas allí en aquel perfil del firewall. Si queda muy justo, pues se puede poner una L y cortado por aquí y remachado también aquí.
encender la linterna. Quedaría el soporte por debajo de aquel perfil, por debajo de esta L. Pondría dos, uno aquí y otro aquí, por ejemplo. Y entre los dos, o incluso más separado, y entre los dos se puede poner cualquier retal de chapa que tenemos por aquí, por ejemplo este, que es de una de las alas del acceso al registro del tanque de combustible. Se le pueden poner unos refuerzos transversales y las dos barras que he comentado por aquí. Así que voy a cortar las barras para que estén a medida. Es lo siguiente que se puede hacer. Estas son las piezas para fabricar la bandeja. A esta le voy haciendo agujeros de unos 40 milímetros para aligerar peso. Pero bueno, aunque esto pesa muy poco, cualquier peso que se pueda quitar es bueno. Después he cortado unas tiras de 3 centímetros de ancho que tengo que llevar a que me las plieguen por la mitad para poner tres nervios en la bandeja que no cimbré. Y bueno, pues estas son las piezas. Estas miden 56 centímetros de largo. Así que ponemos aquí punto final a este episodio número 30. Nos vemos en el siguiente. Y muchas gracias por seguirme. Hasta luego.